creando Xoloescuincle. Desde hace más de 30 años crío perros de diferentes razas. Me interesé por los xolos desde que yo era chico, ya que yo estudiaba pintura con una discípula de Diego y Frida Kahlo. El xolo es un perro prehispánico que existe en toda América, desde el norte de México hasta Sudamérica. Actualmente en México se le denomina Xoloescuincle y en algunos otros países tiene nombres diferentes, pero descienden del mismo perro. Por ejemplo, hay un perro pelón peruano, en Argentina también hay una variedad de perros sin pelo, en Estados Unidos le llaman ratonero sin pelo. En la época prehispánica cubría muchas necesidades. La primera era la necesidad de alimentación. Como ustedes saben, en América no existía ni vaca, ni puerco, ni borregos. Realmente había muy pocos animales domésticos, entre ellos el guajolote y el perro. Entonces, la primera función era parte de su alimentación, de su dieta. La segunda función era un perro sagrado, el representante del dios Xolo en la tierra, y se utilizaba para sacrificios, para ceremonias, muchos tipos de ceremonias religiosas. Entre ellas se utilizaba para los entierros. En los entierros los xoloescuincles se sacrificaban para que acompañaran al difunto a cruzar el río de los muertos y llegaran al cielo. Cuenta la leyenda que si tú sacrificabas un perro, te ayudaba a cruzar el río y llegabas más rápido. ¿Hay una variedad con pelo y sin pelo? La variedad con pelo es una variedad que tiene diferentes tipos de pelo: largo, semilargo, lacio. Todavía hay muchos cambios en eso. La otra variedad es sin pelo, que es como este, que sale totalmente pelones. Y ocasionalmente en las cámaras salen perros mixtos que tienen pelo en esta parte del cuerpo, y hay veces que se les cae y hay veces que no se les cae. Desgraciadamente, los mexicanos no les gusta. Cuando vienen a mi casa y ven los xolos, todo el mundo dice: guácala, qué horrible, que me van a hacer. Y es una tristeza, ¿no? Porque realmente es más mexicano que otra cosa. La falta de pelo es indiscutible, ¿no? Es esa ventaja que mantiene los muebles limpios, no te ensucias, no te llenas de pelo la ropa, no hay que bañarlos tan seguido, puedes tenerlos adentro de la casa y estar siempre limpio, les puedes tener arriba de los muebles. Pues básicamente es la gran ventaja, aparte de la gran inteligencia y la facilidad de entrenar. A principios del siglo pasado, los principales promotores fueron Diego Rivera y Frida Kahlo. Incluso puedes ver pinturas donde hay xolos, ¿no? Hay pocas fotografías de ellos con xolos, pero sí los hay. Fíjate que sí. Dicen que son perros sagrados. Por ser perros que se han conservado tales como fueron originalmente, pues se dice que tienen muy buenas vibraciones. Hay gente que tipo chamanes, tipo gente con otro tipo de cultura que siempre se hacen acompañar de un xolo, porque dicen que eso retira las malas vibraciones, los malos espíritus, y que detectan a la gente que llega a tu casa con malas intenciones. Un xolo de buena calidad va a estar entre 8 y 15 mil pesos. Ya si es miniatura, si es hijo de campeones, sube el precio. Para venir a crear un Magrock, pueden hacer una cita vía internet en perrosdemexico.com.mx/Magrock. Mi correo electrónico es Magrock, es macroc@prodigy.net.mx. El teléfono es 5644-2259 y 5630-2411. Yo estoy aquí en las faldas de la Jusco, en el Distrito Federal. El restaurante El Mayor es, bueno, una terraza. Estamos dentro del Roof Garden de Librería Porrúa. Como pueden ver, pues nuestra vista es todo lo que es, pues ahora sí que los antepasados, la época colonial y hasta lo moderno, como puede ser lo latino y todo lo demás del centro histórico. Estamos parados, pues ahora sí que frente a nuestros, pues antepasados y todo lo que tenemos como mexicanos. Lo que tenemos aquí es un restaurante vanguardista. Todo está pues con especialidades mexicanas, o más que nada
aunque sean internacionales, todo tratamos de que lleve un insumo o un enfoque hacia lo mexicano. Bueno, nuestra comida está enfocada a lo que es cocina mexicana con toques internacionales y manejamos muchísimo producto mexicano, cuanto que el restaurante está dedicado más a lo que es lo mexicano por la vista que tenemos de Templo Mayor. Dentro de lo que manejamos de especialidades, tenemos un platillo dulce, lo que es un pastel de nopal, que pues pocas veces se puede degustar algún platillo así. Quisimos hacerlo precisamente de nopal, con más enfocado a lo mexicano, con chocolate, que pues bueno, más mexicano no podría ser. El lugar está en República de Argentina número 15, esto es entre Justo Sierra y bueno, Argentina es la prolongación de Donceles. El teléfono es 5704-7580 y nuestro mail es elmayor@porrua.com.